Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo espero de que ustedes se encuentren sumamente muy bien, señores. Y en este nuevo video estaremos compartiendo por acá si realmente el Game Turbo aumenta o no el rendimiento. Estaremos viendo los dos ajustes tan polémicos como el tamaño del buffer por registro de cada CPU y el tamaño del buffer para ver si realmente aumenta o no el rendimiento. Y esta información estaré respaldando directamente con el rendimiento del dispositivo y con el AnTuTu Benchmark, ya que realicé diferentes pruebas, en este caso modificando los ajustes del sistema, y los resultados fueron impresionantes. O sea, los resultados fueron todo distintos cada vez que modificaba un apartado, y los puntos, pues en este caso, subían o bajaban dependiendo pues del ajuste que yo estaba utilizando. De la misma manera, ustedes van a poder utilizar estos ajustes que ya vamos a darle introducción en este video, y en un próximo o futuro video estaremos pues en este caso hablando mucho más sobre estos ajustes para que lo puedas utilizar en tu dispositivo de Xiaomi, Redmi o Poco. Vamos a empezar rápidamente, y como ustedes pueden ver por acá, yo utilicé la aplicación del AnTuTu Benchmark. Vamos a abrir por acá, yo hice unas cuantas carpetas, hice capturas de pantalla pues dependiendo del ajuste que yo estaba utilizando actualmente. Me voy por acá en esta carpeta, y como tú puedes ver, tenemos acá como 5, que fueron los diferentes ajustes o los modos en que puse el dispositivo para ver si aumentaba o no el rendimiento. Me voy a dirigir a esta carpetita por acá que dice rendimiento del sistema sin ningún tipo de modificación, o sea, que hice la prueba sin hacer ningún tipo de modificación en el sistema, simplemente como liberé la RAM, liberé la caché en este caso, cerré las aplicaciones que tenía abierta y todo esto. Así que en total, en este Poco F3 me dio 672,366 puntos. Esta es la prueba inicial, y como ustedes pueden ver, cada puntaje en el diferente apartado que nos arroja el AnTuTu, acá en la CPU, la GPU, el MEM y la UX por acá. Así que pues si ustedes pueden, memoricen estos números en este caso, o tómenles screenshot para que ustedes puedan comparar con las siguientes o los siguientes resultados que estaremos viendo a continuación y las diferentes configuraciones que yo utilicé. En este caso, como ya pues yo sé del puntaje que me dio con el Game Turbo, en el Game Turbo hubo un pequeño deceso, pero esto no significa que el Game Turbo no aumente el rendimiento, y ya les voy a explicar por qué. 672,366 puntos sin modificar absolutamente nada en el sistema. Como ustedes pueden ver, el dispositivo consumió un 4% de batería durante la prueba y aumentó su temperatura un 5.3 grados Celsius. O sea, estaba en 34.7 grados Celsius y llegó pues en este caso a los 40 grados pues para calentarse. Ahora bien, vamos ahora a la prueba con el Game Turbo. Activé el Game Turbo, abrí el AnTuTu Benchmark directamente con el Game Turbo y resultado fue este: 672,286 puntos. Ahora bien, hubo un pequeño descenso en puntos, como alrededor de unos 100, es algo muy mínimo, y tal vez fue el dispositivo que no respondió de la misma manera, ya que la prueba fue ahí mismo. Una vez se terminó la que yo estaba pues ejecutando sin modificar nada en el sistema, activé el Game Turbo rápidamente y dije vamos a la carga, vamos a probar nuevamente qué tal te va. Y como ustedes pueden ver, la temperatura inicial fue de 37.7 grados Celsius. Esto quiere decir que el dispositivo estaba un poquito más caliente de cuando yo había realizado la prueba anterior, y como ustedes pueden ver, solamente tuvieron acá 100 puntos de diferencias. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, señores, acá en la CPU hay mayor puntaje, 193,000 puntos, y también acá tenemos más puntaje en la GPU, 235,000 puntos. Y si nos vamos pues acá anteriormente, como ustedes pueden ver por acá, tenemos los puntos acá que son mucho menor los resultados, 234,000 y 191,000. Y también por acá en el MEM, como ustedes pueden ver, saqué 103,000, y acá en el UX, y cuando nos vamos por acá, lo que vendría siendo el Game Turbo, hay unas pequeñas diferencias en este caso en el rendimiento. Ahora bien, para resolver la pregunta que ustedes siempre hacen, ¿funciona el modo rendimiento en la Game Turbo cuando lo activamos durante un juego? Sí. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues ya les voy a explicar. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes activan el modo rendimiento pues en la Game Turbo, ustedes notan que hay como un pequeño calentamiento en el dispositivo, y en algunos terminales como el Poco X3 Pro, que también lo utilicé y utilizaba bastante el modo rendimiento, se calentaba bastante, y esto pues sucedía cuando activamos el modo rendimiento. ¿Y qué hace el modo rendimiento en la Game Turbo en el dispositivo? Que le da más carga energética a los componentes, y esto hace que la batería se agote mucho más rápido, pero que
que tenga más potencia el dispositivo. Entonces efectivamente sí funciona, pero directamente en el AnTuTu Benchmark no hubo tanta diferencia en este caso, porque cuando se hacían las pruebas, en este caso en los videos que nos ponen en el AnTuTu, ya ustedes lo conocen, pues no funcionaba el Game Turbo, simplemente en las pruebas acá de la pantalla simplemente se veía, pero no se ejecutó del todo con el AnTuTu. Así que sí funciona el modo rendimiento en el Game Turbo. Ahora bien, vámonos con las pruebas, en este caso modificando lo que vendría siendo el tamaño del buffer del registro de cada CPU y el tamaño del buffer. Para los que no conocen esto, nos vamos a la configuración del dispositivo, acerca del teléfono, le dan varias veces donde dice versión de MIUI para poco hasta que le digan que ya son desarrolladores. Vamos a hacer un swipe hacia abajo, nos vamos a ajustes adicionales y nos vamos por acá donde dice opciones de desarrollador. Y presten atención, por favor, no seleccionen ni cambien nada que ustedes no sepan en estas opciones de desarrollador. Simplemente vamos a ver algo por acá. Voy a hacer un swipe y como ustedes pueden ver, tenemos acá tamaños del buffer del registrador de datos. Como ustedes pueden ver, esta es la opción que nos viene desde fábrica. Ya yo lo había modificado para obtener diferentes resultados. Ahora bien, muchas personas se han estado preguntando, ¿se puede o no aumentar el rendimiento en el dispositivo si modificamos este apartado? Efectivamente sí, y lo estaremos viendo a continuación, porque yo en este caso lo modifiqué juntamente en este caso con lo que vendría siendo el rendimiento del procesador, o sea el tamaño del buffer del registrado de cada CPU. En este caso me vienen 256 kilobytes, tenemos 1 mega, 4 megas y 16. Personalmente en 16 megas me va mucho mejor, hablando personalmente en este Poco F3. Ya les voy a mostrar por qué. Lo voy a poner en 16, en este caso, de manera personal, en este Poco F3. Y también acá tenemos, vamos a ver si la encuentro por acá, registrado del sistema. Acá tenemos esta opción que nos viene desde fábrica, tamaño del buffer de cada CPU. Si yo en este caso lo modifico a 65, que lo hice y realicé una prueba en el AnTuTu, yo en este caso lo dejaré en 8192. ¿Por qué? Porque me va muchísimo mejor en el AnTuTu Benchmark y el dispositivo llega a los 678.000 puntos. Unos 6.000 puntos de diferencias, no es tanto, pero la verdad se nota que el dispositivo va ahí como más rápido. Y yo hice todas las pruebas, pero en este caso ya te voy a mostrar. Me voy a dirigir nuevamente a las carpetitas para que tú puedas ver. Acá hice la prueba con 64 kilobytes, o sea, vamos a decir la cifra menor que me da el sistema, y lo puse en 8000 kilobytes en este caso, el tamaño del registrado del buffer de cada CPU, y como vamos a ver los resultados que arrojaron en el AnTuTu Benchmark. Si ustedes recuerdan al principio del video, sin modificar absolutamente nada del sistema, nos dio unos 672.000 puntos, 300 y algo, y ahora me dio un pequeño menor puntaje en lo que vendría siendo el rendimiento, 669.192 puntos. O sea, hubo una pequeña baja en el rendimiento acá en la CPU, también en la GPU. Pues aquí sí, en este caso aumentó un poquito, si no mal recuerdo, eran 235.000. O sea, hay unas diferencias aquí, pero también tenemos que tener en cuenta el calentamiento del dispositivo, ya que no es el mismo rendimiento ni la carga energética que tiene la batería. Pues es algo muy recomendable también que les voy a mencionar. Lo más recomendable para que el dispositivo tenga un rendimiento equilibrado, no solamente en los juegos, sino también en el sistema, es que la batería se encuentre entre un 25 y un 80%. Y ya les voy a explicar por qué. Porque si la batería está un 100%, vas a experimentar el mejor rendimiento, porque la batería ya está a su máxima capacidad. Hay mucho voltaje. Entonces es como cuando comes mucho, tienes la barriga muy llena, te puede dar una mala digestión, pero tienes mucha energía porque comiste mucho. Y lo mismo pasa con las baterías de los dispositivos. Si la pones al máximo, hay mucho voltaje en el dispositivo, vas a tener mejor rendimiento. Ahora bien, puedes experimentar bajas de rendimiento cuando la batería ya se está descargando, y por lo tanto, si bajas del 25%, 20%, ya el voltaje es muy mínimo. Por lo tanto, es recomendable que las baterías, para tener un rendimiento equilibrado, no la dejes cargar más de un 80%, ni tampoco las dejes descargar menos de un 20%, porque la batería se estresa bastante y el sistema va muy forzado. Ahora bien, vamos en este caso a esta opción cuando puse el dispositivo en 16 kilo, aquí, bueno, 16 megas y 8000 kilobytes. Simplemente aumenté al máximo el tamaño registrado, en este caso del buffer de cada registro, y como ustedes pueden ver acá, el resultado es distinto. Aquí fue donde el dispositivo, pues en este caso, me aumentó el rendimiento, o sea, se puso mucho más rápido, pero en el apartado en el cual subió el rendimiento,
fue por acá, en la GPU. Como ustedes pueden ver, 238.055 puntos, y en el MEM también. Así que por acá también, como ustedes pueden ver, aquí tenemos unos resultados también distintos en la temperatura y el consumo energético. Mucho, muy importante. Ustedes pueden ver que solamente me consumió un 3%. Y aquí, pues, la temperatura subió mucho más cuando estaba, pues, trabajando el dispositivo. Entonces, la temperatura estaba en unos 38.2 grados y subió a unos 42.5. Entonces, subió unos 4.3 grados. Pero estas cifras son mucho mejores que las anteriores. Pues, ¿por qué? Porque subió 4.3 grados Celsius en vez de 5. Entonces, esto quiere decir que hay un mejor rendimiento del dispositivo y una mejor autonomía de la batería. En este caso, hablando en el Poco F3, no estoy hablando en otros dispositivos. Y finalmente, la última prueba que hice fue con el tamaño del buffer del registrado de datos del sistema en 16 megas y acá en 65.000 kilobytes, pues en el apartado del tamaño del registrado del buffer de cada registro de la CPU. Y como ustedes pueden ver por acá, el AnTuTu como que nos dio unos resultados muy distintos y me salió este mensaje por acá. Así que presten bastante atención. Acá dice que el rendimiento, pues, general del dispositivo, de este dispositivo, pues, de este terminal, está muy por encima del nivel normal. Y ustedes estarán preguntando, pues, ¿pero por qué? Si aquí te está diciendo que apenas llegaste a los 617.390 puntos. O sea, hay una diferencia de alrededor de unos 60.000 puntos menos de rendimiento, pero acá el AnTuTu me está diciendo que, pues, el rendimiento está mucho más alto de lo normal. Y fue por acá, señores, acá en el procesamiento de las imágenes, el dispositivo hizo un despliegue así muy rápido, se fue al máximo, el rendimiento fue brutal. Acá en la CPU el rendimiento se mantuvo normal, pero donde hubo una gran baja fue en la GPU, cuando modifiqué lo que vendría siendo el apartado del tamaño del registrado del, pues en este caso, del buffer de cada registro de la CPU. Y aquí fue donde el rendimiento, pues, tuvo una baja en la GPU, pero aumentó bastante en este apartado. Ya les voy a mostrar por acá. Como ustedes pueden ver, el procesamiento de imagen aumentó casi 20.000 puntos, 44.229 puntos. Y si nos dirigimos por acá, sin modificar el sistema, vamos a ver los datos por aquí. El procesamiento de imagen normal del sistema son unos 21.415 puntos en este dispositivo. Así que, en resumen general de todo esto, señores, estas dos opciones que ustedes tienen directamente en el sistema, del tamaño del buffer, del registro, del registrado, como ustedes le quieren llamar, esto es muy, pero muy relativo, ya que las diferencias en este caso del rendimiento va a variar dependiendo el procesador que tienes, la cantidad de RAM que tienes, qué tanto almacenamiento tienes ocupados, en este caso la temperatura del dispositivo, la capacidad de la batería, y sí sabemos que esto mejora la señal, la recepción del Wi-Fi, mejora el rendimiento, pero también es algo, pues, vamos a decir, con doble filo. O sea, es una espada de doble filo, porque en algunos dispositivos, que es lo común que suele pasar, desincroniza el audio. O sea, pues, puedes estar viendo una serie en Netflix y puedes ver que la boca de la persona cuando está hablando va mucho más rápido que el audio, te llega después. Es algo que le sucede en algunos dispositivos, no en todos, no me ha pasado en este directamente, algo que deben tener muy en cuenta, pero yo les recomiendo lo siguiente. Si ustedes tienen la aplicación del AnTuTu Benchmark, que se les estaré dejando en la descripción de este video para que se la puedan descargar, lo más recomendable es que ustedes vayan probando, sí. Por ejemplo, si la modificas a 4, entra al Call of Duty, mírate un par de videos a ver qué tal te va. Yo en este caso, la configuración en este dispositivo lo dejo en 16 megas por acá, y acá donde me dice el registro del sistema lo dejo en la cifra que me trajo actualmente, porque aquí es donde me aumenta unos 6.000 puntos y va mucho mejor el rendimiento. Y la verdad es algo que me gusta bastante, que no tengo que aumentar por acá ni modificar nada de la CPU, porque la CPU es muy potente. Estamos hablando del Qualcomm Snapdragon 870 con un rendimiento sumamente espectacular, a diferencia de otros dispositivos que tienen un procesador, pues, de gama baja, gama media. Entonces, aquí sí tal vez debas de modificar algo para poder obtener mayor rendimiento, pero esto debes de probarlo tú personalmente haciendo las pruebas del AnTuTu Benchmark para ver qué tal rendimiento sacas modificando estos apartados.
Yo en este caso, en el Poco F3, lo puedo dejar acá en tamaño del buffer rate de, pues en este caso, de cada CPU en 8192. Y acá donde dice, vamos a ver, tamaños del buffer del registrador de datos en 16 megas. Lo dejo en este apartado y saco unas cifras mucho mayores de como me viene de fábrica. Así que en tu dispositivo puedes hacer estas pruebas modificando de poco a poco. Si tienes 256 kilobytes, no te vayas pues directamente a los 16. Ve probando poquito a poquito y ve a ver si el dispositivo te responde de la misma forma. Obviamente vas a tener mejor recepción de señal, no solamente del Wi-Fi, sino del dispositivo en general. Pero recuerda que el audio se te puede desincronizar. Así que, señores, esto ha sido más o menos la introducción a lo que vendría siendo pues estas dos opciones, que aumenta bastante el rendimiento. Y si realmente la GPU, bueno, perdón, el Game Turbo aumenta, ¿no?, el rendimiento, sí lo aumenta, porque ustedes se dan cuenta que el dispositivo se calienta un poco más, la batería decrece mucho más rápido, pero tenemos más rendimiento en lo que vendría siendo la CPU, el dispositivo va mucho más rápido. Así que, señores, esto ha sido todo por este video. Espero de que este video te haya gustado, te haya ayudado y más o menos ya tenga la idea de que sí puedes aumentar el rendimiento de tu dispositivo de Xiaomi, Redmi o Poco, modificando levemente estos ajustes, que ya estaré haciendo un video próximamente para que tú lo puedas hacer dependiendo del procesador que tengas, el dispositivo que tú tengas y en este caso lo que tú quieras lograr para aumentar el rendimiento. Así que, señores, ya sin más nada que agregar a este video, Solver Gadget, un fuerte abrazo y nosotros nos estaremos viendo pues en un próximo video. ¡Chao, chao!